El Espíritu de Dios tiene que luchar con nuestro hombre interior, con nosotros mismos. The Holy Spirit has to fight with us inside. Porque nuestra carne nos llama y nos lleva a hacer las cosas del mundo. Because our flesh calls us to do the things of the world. Pero el Espíritu de Dios nos llama a andar en lo sobrenatural. But the Spirit of God tells us to walk in the supernatural. En lo que en nosotros no es natural hacer. In the things that don't come natural. Porque no habíamos estado en otro tiempo en ello. Because we hadn't been in them before. Ahora que estamos en Cristo. Now that we're in Christ. Podemos andar en lo sobrenatural. We can walk in the supernatural. Podemos ver cómo el Señor, cuando el hombre decía, Leslie, no te vistas que no vas. Well, you can see in Leslie's example when man used to say, Leslie, don't even try it because you're not going. El Señor dice, esas son palabras del hombre. And God says, those are man's words. Eso es lo que piensa el hombre. That's what man thinks. Yo voy a hacer algo que va a doblegar tu pensamiento, tu entendimiento, en donde tu raciocinio va a decir, ¿quién lo hizo? I'm going to do something so great that is going to go behind, beyond your understanding, and they're going to know who did it. ¿Quién lo hizo? Who did it? En lo que el hombre decía en lo natural que no se puede. Where man and it doesn't think that you can't do it. Yo, Dios le dijo, yo te voy a demostrar, Satanás, que la palabra que yo declaré sobre ella se ha de cumplir. God says, I'm going to show you, devil, that the word that I declared over her life will come to pass. Hay una palabra declarada en esta casa. There is a word that is declared over this house. No solamente para ella. Not just for Leslie. Sino para cada uno de los que hemos creído y confesado a Cristo. But for each of you that declared and confessed Christ. Que su sangre nos ha sellado. And your blood that has sealed him. Y hay promesas maravillosas para cada uno de los que en él creen. And there are wonderful promises for those that believe. Y confían. And that have trust and faith. Y nos paramos en la brecha y decimos, Dios, yo sé que yo no lo puedo hacer, pero tú dijiste y yo te creo. And I stand in the gap to say, God, I know that you said you're going to do it, and I believe it, and you'll do it. Yo te creo. And I believe you. Todo dice que no. Everybody says no. Está lloviendo y está oscuro. It's raining and it's dark. Pero viene el tiempo en que la claridad de Cristo te ha de iluminar tu caminar. But the time will come that God's light will come and shine luz de Cristo ha de resplandecer en tu vida. The light will come and shine in your life. No desmayes. Don't faint. No deje que el enemigo ponga semilla en tu corazón. Don't allow the enemy to plant a seed in your heart. Que te impida caminar y dar el paso de fe. That will stop you from para llegar the step a que se cumpla faith. El propósito que Dios tiene contigo. So that you can complete the promise and purpose for your life. Cuidado con lo que sale de tu boca. Be careful what comes out of your mouth. Cuidado con lo que entra en tu pensamiento. Be careful what comes into your mind. Hay una palabra de Dios que tiene que estar depositada en ti. There's a word that needs to be deposited in you. Para que cuando llegue el tiempo de su cumplimiento. So that when that time comes to be completed, tú puedas ver la gloria de Dios en you ti. Can see the glory of God in you. Cuando Jehová creó todo lo que existe, when God created all that exists, él lo hizo a través de su palabra. He did it through his word. Dice la palabra que en su interior él tenía un diseño de lo que él quería que fuera. The word says that in him he had a design of what he wanted to, for things to be. Y él declaró esa palabra. And he declared that word. Y todo fue hecho conforme a como él había pensado. And everything was made according to what he thought. Y él vio que todo era bueno. And he saw that everything was good. No dejes que el enemigo te engañe. Don't allow the enemy to pervert. Cuando llegue un momento en tu vida en donde tú no puedas ver los pasos de Dios acorde contigo. And don't let him fool you to where that when your things are not lining up with what God has said. No piense que Dios no está contigo. Don't think that God is not with you. El enemigo es un engañador. He's a liar. He's él a trickster. Él trae situaciones y momentos en tu vida en donde tú has de dudar de él que él existe. And there are times where you doubt. Pero piensas. But think. En que él no cambia. That God doesn't change. En que el proceso en donde tú estás pasando. That the process that you're going through. Es porque él tiene que formar tu carácter. Is because he has to form your para character. Para que tú llegues a valorar. So that you can value. Lo que él quiere depositar en ti. What he wants to put in you. Aleluya. Así dice la palabra. The word says this. Así será mi palabra que sale de mi boca. This is, will be the words that come out of my mouth. No volverá a mi vacía. It will not return to me void. Sino que hará lo que yo quiero. But it will complete what it was sent to do. Y será prosperada en aquello para lo que la envié. And it will prosper in where I sent it. La palabra que sale de la boca de Dios. The word that comes out of God's mouth. Es una palabra que ha sido una promesa. Is a promise word. Pero él dice que
En las manos de Dios todo es posible. In the hands of God, everything is possible. Él te puede prosperar en medio de tu necesidad. He can prosper you in the middle of your need. En tu escasez. In your lack. Cuando tú no ves una puerta abierta. When you don't even see a door. Cuando todo está en contra tuya. When everything is against you. Él dice, tranquilo que yo te voy a prosperar. He says, calm down, I'll prosper you. Tranquilo que yo tengo una puerta que el hombre no puede cerrar. I have doors that man can't shut. Tranquilo que lo que yo declaré ya está hecho. So calm down, the word that I declared solamente is already done. Espera el tiempo de la manifestación. De su gracia. Just wait for the manifestation of his grace. Espera el tiempo de la manifestación de su gracia. Wait for the time to manifest his grace. Porque él no es hombre para mentir, hijo de hombre para arrepentirse. He should lie, neither of the son of man that he should repent. Cada una de las cosas que él ha prometido él la va a cumplir. And all the things he promised he will do.